ha costado, que ha costado, que es que no resulta tan fácil. Ha entrado, bueno, pues el páramo la ha trabajado bien, la paloma no estaba todo lo fuerte que tenía que estar, pero que cuesta trabajo, lo digo yo. Unas entran rápido, sin ningún problema, con muchísimo celo, pero está, fijaos lo que ha costado, todo lo que ha hecho el palomo de trasteos, pero ha habido captura y el palomo no ha estado mal para ser el primer día que sale de la temporada, el primer día que sale en caza, que es lo importante. Vamos a soltar otro, a ver qué tal será la jornada hoy.
Es lo que os digo siempre. Estas palomas son del campo, son salvajes. Nunca han visto un cajón, un palomar. ¿Qué es esto? Vienen al pueblo, entran, salen, están aquí, están al abrigo, no están padeciendo en el campo, comen, entran, salen, esa es su vida. Pero que a lo mejor se van a otro pueblo, porque son así, porque esta mañana he visto alguna paloma por ahí descolada, y eso es porque le han tirado el tiro pichón. A lo mejor a 200 kilómetros de aquí, en Madrid, la paloma ha ido saltando pueblos y ha vuelto aquí a la zona. Ya he visto el palomo, lo que le ha costado seducirla, pero al final el palomo ha hecho captura, ha trabajado muy bien, que es lo importante. Yo he tenido palomos que han tenido un trabajo brutal, tremendo, que me han encantado, un trabajo, pero no tenían perfume, que es lo que decir muchos de vosotros, no tenían seducción. El trabajo, se dejaban la piel trabajando. Son palomos que con todo el dolor de mi corazón los he tenido que quitar, porque no me encerraban una paloma, y tenían un trabajo, pero es que se iban a unas distancias tremendas, si no podían en una zona se iban a otra, pero no se les pegaba ni una paloma. Y esos palomos, pues lamentablemente, los he tenido que quitar.